Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a discutir sobre los ingresos de royalties o también llamados regalías, ingresos tipo de Google AdSense, de YouTube, de Amazon afiliados. Vamos allá. Pues bien, este tipo de ingresos es bastante peculiar, ya que propiamente siempre hay dos partes a analizar: el origen de dónde te pagan y el destino. Los ingresos estos de royalties siempre vienen configurados por los tratados de doble tributación, ya que muchas veces estos permiten eliminar la retención en origen. Muy típico, por ejemplo, esto en ingresos de royalties de América. Como no tengas un país que tenga esa reducción al cero, por ejemplo, en el caso de España o de Chipre, si por ejemplo vives en un país que no tiene tratado con Estados Unidos, aunque tú te hagas una sociedad que tribute al cero, al ser ingresos de royalties habrá una retención en origen que en el caso de Estados Unidos llega al 30% de todo lo que son royalties de US. Esto, por ejemplo, en el caso de YouTube, te aplicaría este 30% en el caso de las visitas de a Estados Unidos. También, por ejemplo, en Google Play Store de aplicaciones móviles, si se descarga la aplicación y se ven anuncios de americanos, pues lo mismo, también serían regalías de americanos, y como no tengas un país que haya tratado con América, eso te tributaría en origen y después en destino pues lo tendrías que volver a pagar. Y esto, por ejemplo, le pasa a muchos youtubers que se van a Andorra. Si tienen ingresos de América, pues ahí no hay tratado. Entonces muchas veces pues necesitan hacer, por ejemplo, una empresa española que ellos después reciben desde una holding de Andorra. Unas estructuraciones complejas que se tiene que hacer si quieres evitar pues esta retención americana. Y lo mismo te pasa pues en plataformas de afiliado, que muchas pues son americanas o de otro país que categorizan el ingreso que te están pagando como royalties, y entonces necesitas tener pues tú como persona física estar residente en un país que ha tratado con ese lugar, o que tu empresa que creas tiene tratado con el lugar que te están pagando. Si necesitas ayuda con todo esto, me puedes agendar consultoría. También pues tengo mi formación en libertad fiscal si quieres pues analizar todas las opciones que tienes. Espero verte en el próximo vídeo. ¡Chao!